trabajo como docente en los ciclos de dirección de cocina, grado superior y grado medio de cocina y gastronomía. Y bueno, en ambos ciclos se trabaja, ¿no?, una formación como cocinero profesional, ¿no?, basada en la cocina, diferentes técnicas culinarias, el conocimiento de diferentes productos o géneros. Y luego, pues por supuesto, también se tratan diferentes módulos de gestión, administración, FOL, dirección, entre otros, ¿no? Pero sí es verdad que todo enfocado a un ámbito eminentemente práctico, la cual luego pues se pueda aplicar, ¿no?, a una cocina profesional. Con 16 años empecé en esta profesión y bueno, me di cuenta de que es una profesión muy bonita, pero en la cual hay que aprender mucho. Y la verdad que sin formación o titulación iba a ser muy difícil meter cabeza y bueno, me decanté y a día de hoy puedo decir que eso fue un gran acierto, ¿no? Gracias a esta formación pues me permitió poder crecer y moverme por diferentes restaurantes y hoteles. La formación, la FP, la formación profesional, desde mi punto de vista quizás es la mejor opción. Bueno, pues primero porque este tipo de profesiones son eminentemente prácticas y bueno, la forma de aprender en la formación profesional es tener o impartir una buena base teórica, pero combinada con el aprendizaje práctico, ¿no?, ya sea bien en el taller de cocina de nuestras instalaciones o en el módulo de las FCT. Y por supuesto también decir que es una formación reglada, ¿no?, la cual luego te permitirá seguir creciendo o bien profesionalmente o bien académicamente si lo que quieres es seguir estudiando. Los alumnos de grado superior de cocina, la formación que reciben y el aprendizaje está más enfocado quizás a lo que sería la dirección, ¿no?, y gestión de una cocina profesional. Por supuesto también se tratan el conocimiento y el aprendizaje de diferentes técnicas culinarias o productos, pero también hay un cierto peso de hora que se enfocan a la impartición de módulos relacionados con esto, ¿no?, con la gestión, como puede ser calidad e higiene, FOL, empresa iniciativa emprendedora. El estudiante estará bien formado y tendrá conocimientos para poder aplicarlos como jefes de cocina. Los alumnos de cocina y gastronomía, la formación que se les imparte es una formación a la cual está enfocada el enfoque es mayormente a un ámbito técnico, ¿no? Se podría decir que como cocinero, aunque por supuesto salen bien preparados para poder llegar a ser jefes de partida, segundos, etcétera, ¿no? Pero su formación está principalmente enfocada a eso, a una formación práctica en la cual pues, el alumno aprende diferentes técnicas culinarias, diferentes tipos de productos, pastelería, etcétera. Y por supuesto el aprendizaje de otros módulos también, ¿no?, pues como puede ser seguridad e higiene, FOL, etcétera. En CESUR, además de nuestra formación de todo el curso, hemos querido complementarla de la mano de grandes profesionales del sector, ¿no? Y bueno, tratando diferentes temáticas como pueden ser técnicas de vanguardia, técnicas culinarias como pueden ser las brasas, productos como puede ser el atún de almadraba, otros tipos de pescado. Todo esto impartido y acompañado por profesionales como puede ser Benito Gómez, chef de Ronda, dos estrellas Michelin, Daniel Carnero, un chef de Málaga, o Belén Abad, ¿no?, la cual ha recibido el primer premio nacional a la mejor ensaladilla de España. Así que bueno, sin duda ha sido una experiencia enriquecedora y bueno, nuestros alumnos han disfrutado muchísimo. Bueno, la salida profesional de hostelería a día de hoy, bueno, podemos decir que es el primer sector, el primer motor económico a nivel nacional, ¿no? Y luego, por supuesto, la fama, ¿no?, de la gastronomía nacional española que nos precede a nivel mundial. Por lo tanto, bueno, se puede decir que un trabajador o un alumno bien formado y con buena predisposición a trabajar, la verdad que no va a tener ningún tipo de dificultades, le va a permitir, bueno, pues crecer, ¿no?, y profesionalmente y poder viajar o conocer nuevos sitios y trabajar prácticamente pues donde él quisiera. A día de hoy la formación es básica, ¿no? La verdad que ya no es solamente a lo que titulación se refiere, sino que también en cualquier profesión hay muchos conocimientos que se deben de adquirir y bueno, qué mejor manera que estudiándolos, ¿no? Por supuesto también la titulación es básica, ¿no?, la cual luego te va a permitir pues abrir muchas puertas, seguir creciendo profesionalmente y bueno, y qué mejor que una formación reglada, ¿no? Te va a permitir el conocimiento de diferentes técnicas, productos y por supuesto una mayor facilidad de incorporación al mercado o de crecimiento dentro de él, ¿no?